Más de 150 fiscales escolares y ambientales se reunieron en el segundo Congreso Regional Estudiantil. Hasta ahora, los fiscales escolares han detectado 14 denuncias en el 2013 que comprenden acoso escolar, alcoholismo, drogadicción, deserción, pandillaje, entre otros. La coordinadora del programa manifestó que en su mayoría los casos son en instituciones educativas de Gregorio Albarracín, Ciudad Nueva y Alto de la Alianza. Hay varios reportes que hemos recibido sobre alcoholismo y drogas. Ellos están haciendo labor preventiva en las instituciones educativas, nos están comunicando que hay estudiantes que tienen estos problemas. Es necesario para nosotros que se implementen psicólogos en las instituciones educativas. Afirmó que se han reportado casos en niños de 11 años que se inician en problemas de alcoholismo. Asimismo, Ortega destacó la labor de los fiscales escolares, quienes inclusive han dado a conocer casos de pandillaje, y en coordinación con la policía se derivó a las respectivas fiscalías. Sin embargo, algunas instituciones educativas se muestran reacias a colaborar con este proyecto. Lamentablemente, el respaldo en algunas instituciones educativas es mínimo y en otros, contrariamente, tratan de cuidar la imagen de la institución educativa y no reportan estos casos, ¿no? Justamente eso ha merecido una labor preventiva de parte del Ministerio Público con apoyo de la UGEL y de la DRE de Tacna para dar a conocer a los directores, a los profesores, que no tengan miedo. El evento fue inaugurado por el presidente de la Junta de Fiscales de Tacna, Walter Goizueta, quien premió a los ganadores del concurso regional de oratoria, reciclaje y canto. Además, se desarrollaron talleres sobre causas del acoso escolar o bullying, haciendo de este un espacio de intercambio de ideas.